Hola, hola. No hay primera. A ver, para empezar tu fin de semana. Espérate. Ahí está, ya. ¿Cómo están, gente? Buenas noches a todos ustedes, manas. No hay primera sin segunda. A ver, ya están los comentarios. A su madre. Dice aquí, ga. Andrés Esme dice, ga. El primer 10 histórico dice, ra. Ra. Caramba, ¿cómo están, gente? Sábado en la noche. Sábado en la noche. Normalmente uno. Bueno. La mayoría va de fiesta un sábado en la noche. Es así, a tomar con la gente. Una disco, una juerga, bueno, pero no, nosotros no. Nosotros estamos acá para pa el webbing, para comentar. Uy, se viene. Uy, los ricos yapes y plines, ¿cómo están, gente? Aquí vemos gente con ganas de ga y con el ra. A ver. Vamos a ver, ga, dice, tiren su ga, tiren su ra, tiren todo. Muy bien, mano. Vamos. Aquí dice, Orlando Tapio dice, ga. Tiren su ga, tiren su ra, gente. ¿Qué novedades? Bueno, ayer hice mi transmisión después de tiempo. Quería saludar a la gente que me apoya siempre con sus ricos yapes, plines y paypals, pero no puedo ver el día de hoy los paypals, no me sale perdón, los plines, solo me salen no me salen los nombres de los plines, muchachos, disculpen. A ver, a ver, nadie va a venir porque creen que estás muerto en tus redes sociales hoy. Oh, hermano, mis redes sociales ya están activas. Ya está mi. ¿Cómo estoy muerto? Estás pendejo, pero Orlando Tapia. Estás pendejo, pero ¿cómo va a decir que estoy muerto? La gente piensa que está muerta. Pendejo. No, ya lo coloqué en mi Facebook, en mi Twitter, en mi. En Twitch. Y en YouTube, ¿en qué más? ¿Qué más quieres? Esto ya, mi en vivo ya está en Twitch, en Facebook, en YouTube. He colocado también en Twitter, que ya estamos al aire. ¿En dónde más quieres que lo coloque, muchacho? ¿En dónde más, muchachos? ¿En dónde más? A ver, he querido ir a la Feria del Libro, mano. Pero obviamente solo tengo para la entrada. ¿Para qué voy a entrar si no comprar nada? Etiqueta la man rayada. A ver, desde el más allá. Sí, bueno. Desde el más allá. Es que estamos viendo en grupo, mano. Hoy como cinco por Meet. Hay como cinco. Es que estamos viendo en grupo, mano. Hay como cinco por Meet. ¡A su madre! No puede ser, ¿en serio? Me están viendo en grupo, pero. Nah, vale. Ya, qué bueno que me vean. Qué bueno. Gracias. A su madre. Están en un arreo. Ah, ok. Está bien. Excelente. A ver. Uy, somos. Uy, ya que. Vamos, gente, quisiera llegar a 10 para empezar a comentar las noticias de la semana, porque hoy día ha sido medio caleta, no ha pasado mucho. Uno que conservadores. Oye, tienen que ver quiénes son miembros de mesa. Yo me salvé, manos. Yo ya no soy miembro de mesa. Uf, puta, qué bueno, carajo. No soy miembro de mesa. Uf, excelente. Excelente, manos. No aguantaría, manos. Tienen que ver en la página web
de la, si no me equivoco, es de la OMPE. Tienen que ver la página web oficial de la OMPE para ver si son miembros de mesa. Yo felizmente no soy. La verdad que nunca soy, nunca he sido elegido miembro de mesa. Oye, pero ¿qué vas a hacer especial por elecciones? Oye, pero ¿vas a hacer especial por elecciones? Claro, me voy a tratar de transmitir en vivo las elecciones. También quería hacer un en vivo, pero ¿cómo se dice? Desde Instagram. ¿Cómo se dice? Un en vivo en Instagram. En la Feria del Libro. Pero como te digo, solo tengo para para la entrada nomás. La cuestión es chequear, comentar libros, chequear libros, comprar libros. Inicio, camarón. Y se viene, ya tengo que pagar el StreamYard. Y mi celular. El fin de mes siempre es un gasto, carajo, gente. Viene fin de mes, es puro gasto. Ni siquiera ¿cómo se dice? No hay ingresos, ni siquiera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, gente, comenten. Que lo funden, dicen de que hay un en vivo, siempre que lo funden, siempre hay un en vivo. Ay, ay, ay. A ver, qué. A ver, a ver. Yo voy a chinear nomás, no leo. ¡Hala, miércoles! Aunque a veces hay libros de arte que sí me llevo. Ah, ok. Sí. Hay de todo, ¿eh? Mira el lado positivo, al menos no ingresaste a esa prisión. Sí, cacha. Sí, pero estoy por lo menos no estoy en prisión ni en cama UCI. No estoy como supuestamente el Barbas de Sin Esmero en UCI, ¿no? Puta, si a Sin Esmero le da, o a G Causa, ¿no? Puta, a G Causa le da, puta, ya se nos va, ¿no? Se nos va. Soy gordo, pero no tanto. La cara. A ver, gente, ya nos acercamos a los 10 puntas, ya nos acercamos a las 10 puntas. Y si nosotros llegamos a los 10, y si llegamos a felicidades por salir en UCI. De UCI, no, no quisiera ingresar a UCI, ¿no? Es una cagada. No sales muy bien después de contagiarte el virus, ¿sabes? Ya supongamos que te sobrevives, no sales tan bien, mano, ¿ah? ¿Eh? No sales tan bien. Ya nos faltan 4 puntas para llegar a 10 espectadores. Puta, cómo me emociono cuando hay 10 espectadores. Y me emociono más cuando hay 20, porque en 20 ya empezamos los en vivos. Siete, ya, 3 más. Somos 3 puntas más. ¿Eh? Y si llegamos a 20, gente, ya saben, abrimos los chats. Abrimos los chats, ¿no? Abrimos los en vivos. Abrimos el en vivo. Y dejamos hablar al dejamos hablar al pueblo, ¿no? Empezamos la sección Habla el pueblo, ¿no? Cuando llegamos a 20 espectadores. Bien, bien, a ver, bueno, creo que vamos a empezar, ¿sí o no? A ver. En primer lugar, quiero. Vamos de la semana. 1. Kimberly García lo hizo otra vez. Ya. Vamos a comentar lo de la semana. Pero bueno, esta semana ha sido interesante. Bueno, aparte del ministro del amor, ¿no? Hasta que se han dicho dimes y diretes. Ya Castillo parece culpable, gente.
¿20 personas o 20 soles? 20 personas, pero si tú quieres, 20 soles también. No hay problema. No hay problema, no hay problema. 20 personas, pero si tú quieres, 20 soles. Y ya entramos de frente sin... Ya pueden entrar de frente sin esperar a 20 personas. A ver, a ver, a ver. ¿Verdad? Creo que Curwen también está en vivo, ¿no? Tamar, el amigo íntimo de Carlos Orozco. Tamar, creo que está ahí también. Ah, pero Curwen tiene pocos espectadores. Tiene más que Moya, más que Moloco, pero en sus en vivos no hay tanta gente. Ah, Katherine Rivera, Los Ángeles a los años. Katherine Rivera, ¿cómo está? Qué bueno verte en este chat. Te escucharé mientras redacto mi tesis. Ah, es, oh, uy, 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 es un trabajo muy complicado la tesis. Espero que, que tu asesor te diga que esté bien, que está bien. Que no te la devuelva. Que siempre hacen eso, ¿eh? Cuando estaban en Japón, y mi profesor de cuando iba a presentar mi trabajo, mi monografía, siempre me la devolvía. Y pa' concha no me decía que estaba mal. Estaba madre. Eso sí me llegaba al choque. Pero bueno, aprendí mucho en Japón, ¿eh? A investigar. La verdad. A leer más rápido. Y a intercambiar información. Eso es como cancha. Sí, mi hermano. Como el profesor, ¿no? No, Katherine, sí la hace. Tiene que ser un programa, ¿no? Para evitar plagio. Tinder, no, no es Tinder, no es Tinder. No sé qué programa es, pero déjenme acordar. Pero es un programa que necesita a la gente utilizar para evitar plagio. A ver, no sé si alguien me puede ayudar con eso. Turnitin. Turnitin era la vaina. Turnitin. Katherine, ¿usas Turnitin para tu tesis? ¿O eso al final se aplica? La verdad que yo he hecho monografías, pero no he hecho tesis todavía. En Japón he hecho una monografía acerca sobre la visión que tienen los, bueno, cómo Estados Unidos, el Perú y Japón presentan la Segunda Guerra Mundial en los textos de secundaria, ¿no? Cada uno presenta una visión diferente y tiene una posición diferente sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tanto en Perú, Japón y Estados Unidos. Cada uno tiene su propia narrativa. Chévere, ¿eh? Me pareció interesante ese tema y lo expuse, ¿no? La madre, me costó caro ese libro de Estados Unidos, ¿ah? De AP History, World History. ¿No? Ay, ay, ay. Cómo detesto los bancos, ¿sabes? Que sus aplicaciones no lo tienen bien hecho. Sinceramente, sus aplicaciones están mal. No me muestran. Se le está cayendo todo, gente. Esto puede ser, ¿verdad? Ah, no, ah, no, no. Estoy jodido. No, ya. Esto después lo veo. Allen, el Meet, jajaja. Ja. Yo no plagio, se malean. No, no, si no, estoy preguntando. No, no, estamos, bueno, yo estoy preguntando si utilizas el programa. O la universidad utiliza el programa. Para evitar lo, el
Tesis como castillo. Alguien en el Meet, jajaja. Es copia, no plagio. Bueno, ya. Entonces, empecemos pues con. Espero que se escuche. Se escucha bien. Espero que se escuche bien. Si no se escucha, me avisan, por favor. Bien, como decía, empecemos. ¿Qué es lo que pasó durante la semana? A ver, vamos a ver acá. Uy, se ve mejor de chiquito, ¿no? A ver, vamos a ver qué pasó durante la semana. Deportista peruana consiguió su segunda medalla de oro en el Mundial de Atletismo de Estados Unidos. Esta vez ganó la prueba de 35 kilómetros en marcha, consiguiendo un nuevo récord nacional y sudamericano. Dos. ¿Escuchan, gente? ¿Hay un problema con el audio o todo bien? ¿Quisieras su backup, su retroalimentación? Por favor, quisiera saber si se escucha bien o no. En YouTube se escucha, todo good, dice. Todo good, en YouTube se escucha. Muy bien, gracias. Entonces empecemos. Era la señorita, esta corredora llamada Kimberly García, ¿no? Consiguió su segunda medalla de oro en el Mundial de Atletismo. Otra vez, la deportista peruana consiguió su segunda medalla de oro en el Mundial de Atletismo de Estados Unidos. Esta vez ganó la prueba de 35 kilómetros en marcha, consiguiendo un nuevo récord nacional y sudamericano. 2. Willy Huerta es el nuevo ministro del Interior tras la inesperada salida de Mariano González de la cartera. Huerta ha sido oficial de la policía y registra una investigación en su contra por presunta corrupción de funcionarios y abuso de autoridad. Willy Huerta. Está que bien Willy, ¿no? Esa cara de Willy, bien Willy. O sea, este ministro es investigado por corrupto y abusivo. Ay, 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 Castillo. Creo que no sé si hubo un. ¿Cómo se dice? Yo creo que Castillo no elige a la gente más capaz. Elige a la gente que es CPP, que le cuide las espaldas. Está buscando CPPs. Tremendo CPPs. Castillo quiere CPPs, no quiere gente eficiente. Quiere CPPs que lo cuiden, que le digan chicheñor y que haga lo que él les pide. No quiere gente eficiente. No importa si son corruptos, si son incapaces o no cumplen con los requerimientos para ser un ministro. No, puta, Esteban quiere. Creo que voy a ser un poco más tremendo chupapín. Quiere sus chupapín. Disculpen mi francés, que es muy soez, por esta vez. Quiere lamebotas ya. Lamebotas, lameculos, ayayeros, lisonjeros. Quiere defensores como el ministro de. Como el ministro de Cultura, que ni siquiera ese pelado que habla, no es su sector. Habla para defender al presidente. Ya quiere gente así. El primer ministro, Aníbal Torres, Splinter. Mi tío Splinter, elegante, habla siempre para defender al presidente. Me da qué cólera me da a veces eso. Sobones, dice, así, pues, sobones, CPPs, lisonjeros, lameculos, ayayeros. Sí. Hubo un congresista de Perú Libre, que con Jaime Chincha parecía su viuda, de este congresista, ni sé su nombre, Gonzalo no sé qué, de Perú Libre, que está, su, parece, qué lástima, daba esa entrevista, gente,
con Jaime Chincha, puta. Parecía la viuda de Castillo. ¡No lo dejan trabajar! Esa weá lo escuché antes, ¿eh? ¿Nunca le, no lo han escuchado eso, gente? No lo dejan trabajar el presidente Castillo. ¡Ta madre! ¡Ta madre! No lo dejan trabajar. Me están viendo en grupo. Bueno, está bien, gracias por incluirme en el grupo, en su grupo. Excelente. Bueno, ya. A ver, vamos al siguiente, el siguiente de la semana. La siguiente noticia de la semana. Vamos a ver acá. Una imitación básica de Toledo. Sí, Juan José. A ver, vamos a ver. Y abuso de autoridad. 3. El Ministerio Público abrió una nueva investigación al presidente Castillo, esta vez por el presunto delito de encubrimiento personal. Con esta ya suman 5 las investigaciones en su contra. 4. Hoy. Gente, ni si, ni Alan García fue tan investigado como este Castillo. Ni Alan García fue tan investigado y eso que tenía para. Uf, ni la mega comisión pudo con Alan. ¿Recuerdan la mega comisión? Creo que fue Tejada, un congresista que formó una comisión multipartidaria para acusar a Alan García y nada. Y Castillo ya tiene cinco. Ya tiene cinco. Cinco. Ya él simplemente quiere aferrarse al poder para poder cubrir sus huevadas. Ay, manos, estamos cada vez de mal en peor. Tendríamos que elegir entre dos mafias. No sé quién dijo esto, qué politólogo dijo esto. ¿Teníamos la banda del Choclito o teníamos al Capone? Bueno, elegimos a la banda del Choclito, papus. Elegimos a la banda del Choclito. Y bueno, pues Al Capone, ya está. Lo van a enjuiciar el próximo año. Contra. 4. La Fiscalía suspendió las investigaciones por el caso de la muerte de Inti y Brian. Esto tras una resolución del Poder Judicial que indicaba que las investigaciones no tenían relevancia pública, pese a que hay decenas de heridos de las protestas contra Manuel Merino de noviembre de 2020. Ya se olvidaron, ya se olvidaron, pero. Puta, el Poder Judicial, bro. Qué feo es tener que estar en el Poder Judicial, man. Espero nunca tener que tener que ser que estar en un proceso. Nunca, bro. Nunca. Ahora, solo le queda aferrarse al poder. Su encarcelamiento es inminente, parece que sí, papu. A mí me parece que sí. De Castillo. Presunto juicio, ahora sí de verdad. No, esta vez sí, según el fiscal, voy a citar ya hay ya se le va a acusar a Keiko el próximo año. Según el fiscal Domingo Pérez. ¿Ustedes han escuchado esa noticia, gente? Según ese fiscal. Según el fiscal. Estoy citando, ¿ah? ¿Eh? Yo no estoy afirmando, estoy citando. Bueno, con las muertes de Inti y Brian es otra vez que no todos somos iguales ante la ley, no todos tenemos los mismos derechos y que el poder del Estado es indiferente a la gente. La hace bien larga DPA. La hace bien larga DP. ¿DP? Domingo Pérez. Puta, sí, ¿eh? Ya, pero dice que el próximo año ya está todo, ya el próximo año ya. Dice, ¿no? Dice. Bueno. 2020. Y 5. Ricardo Gareca y Juan Carlos Oblitas se despiden de la Federación Peruana de Fútbol. El Tigre.
agradeció a todo el país por haberlo acogido, mientras que Oblitas mencionó que su contrato ya había terminado con el partido contra Australia. Sin embargo, no dejó de expresar su desacuerdo con muchas de las acciones de la federación. Vaya, Oblitas. De la federación. Oblitas. Pero, ¿cómo es, no? La federación es como si fuera el gobierno y el país. La federación de fútbol. No sé quién lo dijo, creo que Moya. Que todo lo que justamente pasa en el gobierno pasa en la federación. No contratas a los mejores. Contratas a la gente que te favorece. No importa si es apto o no. Tamaro. Papus, estoy así, medio bajoneado por la situación. Veo esta situación y ya hasta que me dan ganas ya de. Espérate. ¿Qué tal? ¿Qué tal si expongo así, papus? Espérate, así, ya, listo. ¿Qué tal si expongo así? ¿Está mejor, sí o no? Bien. Aquí Allen Emperor dice: si no tienes apellido compuesto, no tienes derechos, presuntamente. Papi, puta, si no eres un Garrido Leca, puta, o no eres de la Puente, o no eres, no sé, no, si no eres blanco privilegiado con apellido compuesto, no tienes justicia, bro. Ta madre. ¿Dónde está la igualdad? El Estado de Derecho que me ofrece igualdad ante la ley y que todos somos sujetos de derecho y que ¿cómo se dice? Se respeta, se res, todos, es, ¿cómo se dice? La presunción de inocencia. ¿No? Puta. Tamario. Bueno. Puta, qué triste el caso de Indy Bryan, ¿no? Puta, el Estado te ignora si no tienes apellido o influencia o dinero. Bien, entonces vamos a compartir hasta que estoy medio hasta que estoy quejón. Bien, estoy quejón. Seguro me van a decir, ¡ah, rojo, rojo! ¡Ah, comunista! Puta, pides igualdad ante la ley y ya eres comunista, mano. Puta madre, la cagada. Ya, bueno, en fin. Ahora vamos con las noticias del día de hoy. Ya hemos visto las noticias de esta semana. Ahora con las noticias del día de hoy. Vamos a ver qué ha pasado el día de hoy. Puros conservas vuelven, ¿no? Los conservas vuelven a la carga. Los conservas vuelven a la carga. Vamos a ver acá. Ya, pero antes de empezar, por favor, suscríbete a mi canal. Déjame un pulgar arriba para que YouTube te avise y no te pierdas los videos que hago, que voy a hacer cada semana. No, que hago, que no, que voy a hacer cada semana, para que no te pierdas los videos que hago cada semana, ¿no? No te olvides de darle un pulgar arriba, suscribirte a mi canal, y así no te perderás los videos que haré cada semana. Y tampoco te olvides de seguirme en mis redes sociales. Sígueme en Facebook porque tengo Facebook. En Twitter porque tengo Twitter. A ver. También no te olvides también de seguirme en TikTok porque tengo TikTok. Sí, contra todos y a pesar de todos, sigo teniendo mi TikTok. Y la red social que estoy dejando, pero tengo que retomar mi sígueme en Instagram porque también tengo Instagram. Así que repasemos. Sígueme en Facebook porque tengo Facebook, en Twitter porque tengo Twitter, en Instagram porque tengo Instagram y en TikTok porque tengo TikTok. Ah, y también en Twitch, ¿ok?
que también estamos transmitiendo desde Twitch, ¿no? Bien, gente. Entonces, empecemos. Empecemos. Entonces, muy bien, ¿qué ha pasado acá? Ahí creo que la congresista Bárbara, no sé qué, esta congresista. No creemos más abortos inseguros. Basta como de moralistas antiderechos cómplices del Estado. Colectivos se manifiestan contra el último comunicado emitido por el Colegio de Obstetras. Ese colegio de obstetras está lleno de conservas. Simplemente es creo que se quiere cambiar esa ley. Creo que hay una norma sobre en caso de que peligre la vida de la madre, es posible realizar un aborto. Se quiere cambiar eso. A ver, colegio expresa su rotundo rechazo frente a prácticas abortivas y reafirma sus sólidas convicciones por la defensa de la vida. Respeto al nicho por nacer, la defensa de la vida por los. Es que rojo es. Ángelos, fuera rojo tendría empleo estable. Si Ángelos fuera rojo tendría estable. No, madre, no tengo. Tamaro. Trabajo en el Estado. Pero no porque me han. No. He tenido que presentar ¿cómo se dice? Mis papeles. Y no porque mi amigo, ¿cómo se dice? Conoce al presidente. No, nada, manos. Es que es rojo emprendedor. Es que es rojo emprendedor. Bueno, estos son ¿cómo se dice? Conservas, pues. Conservas. La viruela del mono, no, hay otro virus. La Organización Mundial de la Salud declara la viruela del mono como emergencia de salud pública de importancia internacional. Ya está la viruela del mono, pero no es, ¿cómo se dice? No es masiva. Está presente, pero no es masivo. Puta manos, cuídense, pónganse su vacuna, yo me voy a poner la cuarta dosis durante esta semana que viene. Pónganse su vacuna. Viruela del mono, Organización Mundial de la Salud declara la alerta máxima por el aumento de casos. Chucha. Se viene la viruela del mono con fuerza, según la OMS. Todavía no es masivo, todavía no, pero okay. Atentos, gente, atentos. A ver, vamos a leer algo sobre la viruela del mono. A ver, ¿qué dicen sobre la viruela del mono? Ver publicación. Vamos a ver la publicación. A ver, a ver. A ver. La Organización Mundial de la Salud declaró la viruela del mono como una emergencia de salud global luego de un aumento en los casos en todo el mundo. La clasificación es la alerta más alta que la OMS puede emitir y la decisión fue tomada este sábado tras una segunda reunión del Comité de Emergencia del organismo sobre el virus. Así lo anunció el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, 2 días después de que un comité de emergencia con expertos en esta enfermedad se reuniera por primera vez para analizar la posible declaración que obligará a las redes sanitarias nacionales a aumentar sus medidas preventivas. Hasta ahora solo se han reportado más de 16.000 casos en 75 países, según el director de la OMS. Ah, carajo. Ah, carajo. ¿Qué opinan, gente, sobre la viruela del mono? ¿Es el nuevo corona o todavía se puede manejar? ¿Se viene o no se viene con fuerza? Apla. ¿Ya definieron el vector de transmisión en Europa?
Que yo sepa, no, no sé, no me consta, muchacho. Desconozco mayormente, como dijo un expresidente. Pero lo que sí sabemos ahora es que ya la OMS da alerta máxima. Ya tiene que sistema. ¿Qué hará el Perú? ¿Qué medidas tiene el Perú contra la viruela del mono? ¿Tendrá medidas si el Ministerio de Salud siendo una... Tamaro. Nos vamos a joder, weón. Se viene la hambruna, se viene la viruela del mono. Tamar, estamos jodidos, manos y manas. Bueno, gente, por favor. Vayan a la página de la OMPE, consultaelectoral.ompe.gob.pe, para ver si eres o no eres. Si eres o no eres. Si eres o no eres miembro de mesa. Ya, sí, por favor, consulta, ve y fíjate si eres o no eres miembro de mesa. Por favor, consultaelectoral.ompe.gob.pe. Yo no soy miembro de mesa. Yo no soy miembro de mesa. Felizmente, me haré el pincho de ser miembro de mesa, la verdad. Uy, esta lista es preliminar, está sujeta a tachas. Yo no soy miembro de mesa. Cuarta ola del COVID-19, gente. Estamos en la cuarta ola, toca. Pero se fue, se fue. Estamos en la cuarta ola. Cuarta ola de la COVID-19. Con el transcurrir de la siguiente semana, esperemos que la inflexión de la curva de crecimiento de casos tienda al descenso. Ah, la estábamos bien. Ah, la ya estábamos pasando a la tercera ola. Promedio diario. Cuadro de casos. Puta, estamos de vuelta, estábamos ascendiendo, estábamos ahí y de vuelta estamos ascendiendo, gente. Esto se está viendo los casos. No estamos viendo la muerte. Son casos de COVID. Puta. Pum, otra ola. Información para quienes salieron miemb elegidos miembros de mesa. La multa por no ejercer el cargo de miembro de mesa es de 230 soles. Asimismo, los miembros de mesa que ejerzan el cargo recibirán una compensación económica de 120 soles por cada jornada electoral, primera y segunda elección durante las elecciones. Las jornadas de capacitación previstas son los domingos 18 y 25 de septiembre. No, son huevas. No, no. Uy, Sashan. Shazam. Shazam, manos. Grobbed. ¿Qué les qué, puta, últimamente está... un top tendencia tal ocaso. En la dos, segunda plaga, ya viene el ébola, luego más plagas, vamos a morir. Primero el murciélago, luego el mono, y en Perú la del burro, Castillo, burra, malcricarme. Carmen, la miércoles. Tío, yo estoy en modo supervivencia. Yo ya, hagamos todo el esfuerzo por sobrevivir, manos. Ya, puta. Este gobierno no va a hacer nada por nosotros. ¿Qué hacer ante la...? ¿Qué hacemos, papus? ¿Qué hacemos, mamus? ¿Qué hacemos? Ay, ay, ay. Estoy perdiendo las esperanzas. Ya las perdí, ya, pero ya cada vez es menor.
Presidente Pedro Castillo, el 28 de julio plantearemos las metas del país para el 2023 y los años que vienen. El presidente aseguró que las fiestas patrias deben entenderse como una oportunidad para renovar el compromiso que todos tenemos con el país. Fuera mierda. Hace rato estoy viendo que tú te preocupas simplemente por no irte a la cana. No te preocupas, no te interesa cómo está yendo el país. Te interesa no ir a la cana. Puta, esta madre, este Gilberto. La Federación Universitaria del Cusco declara personas no gratas a los congresistas de Cusco, Guido Bellido y Katy Ugarte. Esto por votar contra la educación de calidad y brindar a Manuel Merino por las muertes de Inti y Brian. Puta, estos jóvenes no les importa. Nunca les importó a la gente del Cusco. Samir Villaverde denuncia a Pedro Castillo por reglaje y seguimiento en su vivienda. Villaverde salió del penal, absolución del Poder Judicial a la prisión preventiva de 36 meses en su contra por investigación del caso Puente Tarata. Está hablando grueso, ¿ah? ¿Eh? Reglaje. Reglaje. Chucha. Está hablando grueso. Hay que viajar, la vida se va a acabar. Puta, parece que sí, ¿no? Pero recibir algo para poder invertir en este canal. Wakanda Forever. Chucha. Dos películas de Avengers. Puta, se viene Wakanda Forever también. Muy buenas películas, aparentemente se vienen, ¿ah? ¿Eh? Se vienen buenas pelas. Bueno, gente, parece que eso es todo, 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 todo por el día de hoy. A menos que ustedes pregunten, ¿ah? ¿Eh? Bueno, el día de hoy no ha pasado mucho. Ha sido un día relativamente tranquilo. Durante la semana han sido cinco noticias, así. Pero en verdad, yo ya estoy convencido que Castillo no busca gente eficiente, busca gente que lo proteja. Gente que no lo joda. Gente que lo blinde. Busca CPPs. A ver, on top tendencia, está con todo. Ese hombre de Castillo vive su propia realidad, ni lee noticias, ni las ve. Él y Malcri Carmen son unas bestias. Asu. Palabras gruesas. Sí. ¿Qué puedo decir? Pues on top. ¿Qué puedo decir on top? Bueno, acabo de leer de Echaíz y postula para la mesa de. Sí, Echaíz, Lady Camones, madre, va a ser Malcri Carmen 2.0, mano. La que salga va a ser Malcri Carmen 2.0. ¿Qué puedo decir ante esto? Puta, hay que seguir adelante como podamos. La gente nos. Ya, pues sí, tú no puedes. No podemos hacer nada solos. Y la gente está apática. No, ya le llegó el shopping, ya no va, no sale a las calles, no sale a joder. No hay, no hay, no hay. La última gran marcha masiva fue contra Merino. ¿Y cómo resultó? El huevón sale impune. ¿O me equivoco? Puta, dice aquí on top, porque gente ya está cansada, pues la gente está cansada y está viendo. Está cansada, está ya indiferente, busca por sus propios medios, busca por sus propios medios, vivir. La gente ya está cansada. Indiferente ya, cansada de salir.
No funcionó. Cuando salió la gente, no cambió nada. Fue un congreso de mierda. El siguiente congreso que se eligió fue un congreso de mierda. Siempre es peor. Está decepcionada, cansada. Ya, pues. Yo tengo la teoría, yo tengo una hipótesis de que posiblemente cuando los universitarios salgan a las calles, salgan ya a estudiar, estén presencial, yo creo que los universitarios pueden tomar la batuta y pueden ser los que tomen la posta para poder joder, salir. Los universitarios, porque han estado en la ca en casa. Ahora que van a volver a clases, creo que los universitarios ahí van a ver, se pueden organizar, pueden convocar marchas, paros, protestas, porque creo que los universitarios, al menos en universidades nacionales, son los más organizados. Nunca pierdas las esperanzas, recuerda que las cosas siempre pueden ir peor, puta madre. Siempre pueden ir peor. Bueno, papus y mamus, por favor, no se olviden también de colaborar con sus ricos yapes y plines y paypals para poder sobrevivir en este gobierno de mierda, durante este gobierno de mierda, y poder reparar mi compu, poder pagar el StreamYard, poder pagar mi celda, ay, carajo. Carajo, se vienen las deudas que pagar. Para agosto hay marcha contra la contrarreforma universitaria. Vamos a ver, pues, si se convoca o no. Los universitarios que van a ser los más afectados son los que deberían estar al frente. Gah. 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 La izquierda siempre es una excepción, ¿ah? ¿Eh? Ya hay que. La izquierda que dijo que el cambio, que la huevada, solo le importa la Asamblea Constituyente, pero no hace nada para poder. La solución está Asamblea Constituyente. ¡Ey! Se viene una hambruna, Asamblea Constituyente. Las universidades no abren, Asamblea Constituyente. Los precios suben, Asamblea Constituyente. Inseguridad ciudadana, Asamblea Constituyente. Puta, todo es Asamblea Constituyente, man, puta. Me llaman al pincho a veces. Esa no era la verdadera izquierda. La izquierda no sé de dónde chucha sacaron eso, esa frasecita. Somos la verdadera izquierda. Huevadas. Puta, son conservadores esos. Yo trato de no utilizar esa categoría de izquierda y derecha. Lo que hay son liberales y o progresistas, y por el otro lado son conservadores. Conservadores por un lado, liberales, progresistas por el otro. Puta, pero aquí somos un país conserva, pero somos un país conserva. Puta, no le creo ni mierda a la izquierda, mano. A los que se hacen llamar de izquierda, no les creo ni mierda. Ya no les creo ni mierda. Excepto a Moya. Moya es el único que me cae. Que me cae relativo. Me cae bien. A pesar de que él sí es de izquierda. Lo dice y lo acepta. Puta, cae bien. Cae bien, mi querido Moya. Puta, ojalá que algún día pues pueda conversar con él, pero no creo. Tengo que tener más gente y más más llegada. Para que me den bola. Como loco también, pero no tengo gente. Tengo que tener Como loco está entrevistando buena gente, ¿ah? ¿Eh? Que hay que aceptar a la entrevista con Ají Causa. Está bien, ¿no? Un Ají Causa de puta madre. Pero Ají Caula es un concha. Es un concha. Hice un top tendencia la cagada.
Puta, ¿cuándo será una entrevista con Moloco Podcast y Moya, weón? Carlos León Moya, es entrevistado por Moloco Podcast. Asu, madre, eso no me la perdería, weón. Es más, bajaría ese video. Puta, sería la cagada. Buen análisis político. Aparte de ser un buen analista, es un caga de risa, weón. Te analiza bien la política y te caga de risa, weón. La cagada. No, no, yo sé que no tengo ese nivel, pero al menos intento traer un poco de humor a a este querido país que tanto jode a los políticos. Sí, yo sé que no son compatibles. Hice un pequeño comentario, nada más. No, puta, basurear es lo que ha hecho Curwen con Charlie O. Puta, basurear es es el comentario que hizo Curve con a Carlos Orozco. Eso sí es basurear, hermano, pero lo de Moya fue un comentario, nada más ahí suelto. La madre, no voy a olvidar ese video. Ay, 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 puta, ese video 21 mil vistas, carajo. Pero no pude monetizarlo. No pude monetizarlo. No pude monetizarlo. Así que lo quité, bro. Bueno. No, bueno. Pero, gente, no se olviden, por favor, de colaborar con sus ricos yapes, plines y paypals para poder mantener vivo este canal. Y a mí también. Y también, no se olviden. No se olviden también de seguirme en mis redes sociales. A ver, tengo en Facebook porque tengo Facebook, en Twitter porque tengo Twitter, en Instagram porque tengo Instagram y en TikTok. Y por favor, suscríbanse a mi canal. A ver. Ya, suscríbanse a mi canal, por favor, denle manito arriba para que no te pierdas los videos que haré cada semana. ¿Ya? Y bueno, espero que les haya gustado el día de hoy esta transmisión. Voy a hacer cuando llegue a 2000, cuando tienes que hacer tu rifa, cuando llegue a 2000. Ya. Cuando llegue a 180, 100, 1800, 1900, cuando llegue a 1900, empiezo a hacer mi rifa, mano. Voy a hacer mi rifa cuando esté cerca a los 2000 suscriptores. Ahí voy a empezar a hacer mi rifa de libros otra vez. O tu pollada bailable. No, mano, nada. Tú sabes, ¿no? Que estamos en la cuarta ola y la verdad que no. No va, no va. Rifa sí. Ya saben que voy a la casa del ganador a entregarle los tres libritos, ¿no? Como fue en el último caso. Pon un reto más realista cuando llegues a los 1100. No, papu. 1000, 2000. 2000 ya, de hecho, sí. No, en 2000 sí se puede llegar, ¿ah? ¿Eh? 2000, papu, sí se puede llegar. Hombre, poca fe. Se puede llegar a los 2000. Un mes, 2 meses. Se puede, se puede. Siempre y cuando no deje de hacer transmisiones o videos, ¿no? Tamar, yo tenía el guión de Bolívar ya, pero y se fue, mano. Y para entrevistar a una trabajadora, te piden, bueno, me han pedido un billete, pues también, para una entrevista y tampoco tengo. Pero voy a invertir cuando, ya saben, cuando el UGEL, el Estado, se le dé la gana de pagarme lo que me debe, ¿no? O sea, ya son un poco más de 2 meses que no me pagan esos hijos de su madre. Bien, gente, a ver, cuidado con esas entrevistas, te pueden plomear por sapo. No, papu. Yo estoy tranquilo. No, 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 no hay problema.
Tengo que, justamente tengo que, tienes que hacer tu recorrido en Lince. Ya he dicho ya que no voy a hacer incursión urbana, no. No se puede. Para hacer ese tipo de incursiones tienes que tener un equipo especial y no tengo. No tengo ese equipo especial para hacer incursiones. Golo Golo, Tuchero, Tío Fox, esos son los que tienen. Tiene su equipo, un equipo especial para que no los detecten. Yo no tengo eso. En Independencia, como te digo, necesitas un equipo especial. Y es billete, Pepapus. Miren con la calidad en la que salgo. Mi computadora que tenía en Los Olivos, malogradaza. Malograda. Ahora tengo que hacer otro gasto, esperar a mi sueldo para reparar mi computadora. Hasta que tengo una suerte de zamputa, en verdad. Tengo una suerte. Disculpen por mi lenguaje soez por esta vez. Pero bueno, pues así es la vida. Te traen obstáculos, pero hay que saber sobrellevarlos y superarlos. Bueno, muchas gracias. No se olviden, por favor, de colaborar con sus ricos yapes, plines o papers. Aquí está. Eso es todo, gente. Espero que les haya gustado y espero verlos en el próximo en vivo. Nos vemos, cuídense. ¡Vivamos todos! Difunde la información, comparte el video. ¡Vivamos todos! ¡Bah! Sí.